Muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al auditorio de la Feria Perú Conciencia. En esta oportunidad vamos a ofrecer la charla ¿Pueden el arte y la comunicación contribuir a la defensa de nuestras zonas arqueológicas? Esta charla estará a cargo del expositor José Carlos Orrillo Puga. José Carlos Orrillo es licenciado en comunicación y magíster en educación, además de docente de fotografía en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Fotógrafo y artista visual, egresado del Máster Latinoamericano de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen de Lima, Perú. Es beneficiario de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura en el concurso de producción de proyectos de artes visuales 2019. Actualmente se desempeña como coordinador académico del Laboratorio de Fotografía y dirige el Semillero de Investigación en Comunicación y Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UPAO. Cabe mencionar que esta charla es presentada por la Universidad Privada Antenor Orrego. José Carlos, te damos la bienvenida. Muy buenos días. El auditorio es tuyo. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy agradecido en primer lugar por la invitación para participar en este importante evento representando a la Universidad Privada Antenor Orrego. Bueno, sin más preámbulo, quiero empezar a compartir la pantalla con la presentación de esta investigación que voy a presentarles el día de hoy y que empieza con el interrogante, ¿no? Que nuestro anfitrión comentó, que es el siguiente, ¿no? ¿Pueden el arte y la comunicación contribuir a la defensa de nuestras zonas arqueológicas? Yo quiero empezar a responder esta pregunta, en primer lugar, presentándoles a este grupo de escolares, que son quienes participaron precisamente en la investigación que voy a exponer a continuación, ¿no? Y estos escolares que proceden, ¿no?, del Centro Poblado Santo Domingo, una población rural que está ubicada en el distrito de Laredo, en La Libertad, son quienes aparecen también en esta imagen formando este espiral humano. Pero esta figura no es cualquier figura. Esta figura representa un geoglifo prehispánico que estuvo en la zona arqueológica de Quebrada Santo Domingo, muy cerca al lugar donde estos escolares viven, y que fue lamentablemente arrastrado, ¿no?, en un atentado cultural que voy a mostrar en unos instantes, ¿no? Bueno, ya he comentado entonces, comentó nuestro anfitrión, que esta investigación, ¿no?, está desarrollada en el marco, ¿no?, de un proyecto titulado Aplicación de la Estrategia, Redescubriendo Nuestro Patrimonio para el Desarrollo de la Identidad Cultural en Estudiantes de la Institución Educativa 81526 de Santo Domingo, Distrito de Laredo, Región de Libertad. Es una investigación que ha sido desarrollada con la participación de estudiantes de pregrado, miembros del Semillero de Investigación en Comunicación y Patrimonio Cultural, que yo dirijo en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de UPAO. Y es una investigación que ha contado también con el apoyo económico del Vicerrectorado de Investigación de esta universidad. Para empezar, voy a presentar el contexto de la investigación, ¿no? ¿Dónde hemos trabajado? ¿Dónde hemos desarrollado esta investigación, ¿no? Y es este lugar, ¿no? El Centro Poblado Santo Domingo está ubicado en la provincia de Trujillo, el Departamento de la Libertad, en la costa norte del Perú, ¿no? Y es un centro poblado que tiene la particularidad de estar ubicado cerca a dos importantes zonas arqueológicas, el Cerro Oreja y la Quebrada Santo Domingo, ¿no? La investigación que vamos a presentar a continuación está enfocada en el rescate del patrimonio de la Quebrada Santo Domingo. La Quebrada Santo Domingo es una zona arqueológica que está, como digo, ubicada sobre la margen izquierda del valle del río Moche, ¿no? Y es una zona de arte rupestre. Es una de las zonas que posee los testimonios más excepcionales y a la vez menos estudiados de arte rupestre de toda la arqueología regional del norte del Perú, ¿no? Esto quiere decir que hay pocos estudios sobre este lugar, ¿no? Pero se sabe que sus vestigios arqueológicos incluyen, además de un espectacular conjunto de geoglifos, ¿no?, asociados con la cultura cupisnique y chimú, también presenta caminos prehispánicos, construcciones
y sobre todo talleres líticos paijanenses, es decir, de cazadores recolectores, ¿no? Fechados en 10.000 años de antigüedad, quiero decir 10.000 años antes de Cristo, ¿no? 12.000 años de antigüedad. Y la Quebrada de Santo Domingo está declarada como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2001. Sin embargo, acá debo mencionar, bueno, este lugar, ¿no?, que he mencionado en estos momentos, ¿no?, la Quebrada de Santo Domingo, no es un lugar que esté realmente protegido, ¿no?, por el Estado o en buenas condiciones, ¿no? Nuestra historia empezó justamente con un atentado de lesa cultura que sucedió en este lugar exacto, ¿no?, y que está graficado por las fotografías que estamos viendo a continuación, ¿no? Las fotografías muestran un geoglifo muy importante que estuvo en este lugar, conocido por su forma como el triple espiral, el cual fue arrasado con maquinaria agrícola por invasores, ¿no?, no identificados hasta el momento, ¿no?, en el contexto de una invasión que venía sufriendo este lugar desde hacía varios años, ¿no? Las fotografías fueron tomadas, la primera el 28 de febrero del 2015 y la segunda el 15 de mayo del 2015, ¿no? Exactamente la fecha que se descubrió la destrucción de este geoglifo fue el 11 de abril del 2015. Y esta fue una noticia que dio prácticamente, fue un escándalo a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Salió en muchos medios de comunicación. Esta es una primera nota que les voy a mostrar, ¿no?, publicada en el diario El Comercio, el 15 de abril de 2005. Esta segunda nota, publicada en el diario La Industria, el 19 de abril, ¿no?, en la página central del suplemento domingo, ¿no?, del diario La Industria, muestra un reportaje in extenso de cómo este lugar, en realidad, habiendo tenido, ¿no?, el Ministerio de Cultura aviso, ¿no?, información de que el lugar estaba en grave riesgo por la invasión que venía destruyendo la zona, no se tomaron las acciones de protección para el lugar, no se desalojó a los invasores, y lamentablemente la reacción fue a posteriori. Es decir, el geoglifo que les he mostrado en la fotografía anterior fue arado, ¿no?, con un tractor, casi destruido en su totalidad, y esta destrucción fue en realidad el detonante del proyecto intangible, que es el proyecto que voy a mostrar ahora, que está imbrincado de manera muy estrecha con la investigación realizada con los escolares de ese centro poblado que les mostré en una primera diapositiva, ¿no? ¿Cómo voy a explicar en los próximos momentos, ¿no? Intangible entonces se volvió un proyecto de arte y comunicación por la defensa del patrimonio cultural. Un proyecto que fue liderado por David Mansell Mowling, un fotógrafo inglés, ¿no?, que fue mi compañero en un máster desarrollado en el Centro de la Imagen, y por mi persona. Ambos somos fotógrafos, ¿no?, y estábamos muy interesados en estas temáticas vinculadas al patrimonio cultural, ¿no?, vinculado a las zonas del desierto, ¿no? Entonces, David Mansell empieza a hacer un registro fotográfico en la zona con un dron aéreo y empezamos a hacer fotografía y video en el lugar. Se hicieron con las imágenes producidas por David y por mí, se hicieron dos exposiciones, ¿no?, una el año 2015 en el Centro de la Imagen y otra en la Casa de Emancipación en Trujillo el año 2018. En estas fotografías, ¿no?, hay algunas imágenes del trabajo de campo realizado en esos años, ¿no? Y esas fotografías que formaban parte del proyecto intangible, voy a mostrar solamente una pequeñísima selección acá de imágenes. Estas son fotografías de la serie también llamada Intangible de David Mansell Mowling, donde él fotografiaba básicamente los geoglifos, el valioso patrimonio cultural de la zona desde el aire, ¿no?, también afectado ya por la invasión. Fotografías donde se ve, por ejemplo, la forma original de estas figuras, que algunas, como este felino, tienen 11 metros de largo, ¿no?, y por su tamaño solamente pueden ser vistas adecuadamente desde el aire, ¿no? Y también el proyecto intangible está compuesto por mis fotografías de la serie Viaje a la Quebrada, que es una serie que yo había empezado en realidad años atrás, desde el año 2011,
y por el cual yo venía visitando continuamente la zona arqueológica, y también fue por eso lo que me permitió dar la alarma temprana sobre la invasión que venía dándose en el lugar, ¿no? Estas fotografías, por ejemplo, esta fotografía del triple espiral, ¿no?, hecha el año 2014, del patrimonio de la zona y del paisaje de la zona, fueron las que alimentaron el proyecto intangible en las exposiciones artísticas que se hicieron sobre este, ¿no?, de ese proyecto, ¿no? Luego el proyecto tomó la forma ya de una primera investigación. El año 2015 también se hace una primera investigación que yo desarrollo con el apoyo también de la Universidad Privada Antonio Dorrego, en este caso enfocada en proponer un video documental para promover la protección del patrimonio cultural arqueológico de la Quebrada Santo Domingo entre los pobladores de Santo Domingo. ¿Y por qué entre ellos? Porque justamente de este pueblo procedían gran parte de los invasores que habían destruido la zona arqueológica con fines de expansión agrícola. Entonces, en el contexto de esa investigación, se produjo un documental y el documental se mostró públicamente en el pueblo de Santo Domingo, ¿no? Y acá algo importante que sucedió, esas son fotografías de esa fecha, fue proyectado el 18 de noviembre de 2016, ¿no? La mitad del público asistente en esa oportunidad eran escolares del pueblo, del Colegio de Santo Domingo, de este colegio con el cual nosotros, 3 años después, vamos a desarrollar nuestra segunda investigación, ¿no? A continuación, luego de hacer este primer proyecto, se hacen las acciones de reconstrucción de la espiral. Es decir, el proyecto intangible ya desarrollado de manera individual, ¿no?, por mí, porque mi compañero David Mansell Mowling, él estuvo temporalmente en el Perú durante unos pocos años, luego viajó a Europa nuevamente y vive actualmente en Italia. Entonces, yo me quedé trabajando el proyecto bajo el mismo nombre, ahora una serie titulada Reconstrucción Simbólica del Triple Espiral. ¿Qué hacía yo en esta serie? Empezaba a replicar la figura de la espiral en diferentes espacios, como por ejemplo, en ese caso, sobre los muros, ¿no?, del canal de Chavimochic, ¿no?, que es también la causa primaria, ¿no?, que ha originado todo este daño colateral en la zona arqueológica de Quebrada Santo Domingo, ¿no? Entonces ahora el espiral hasta ahora está ahí pintado, ¿no?, prácticamente recibiendo a todas las personas que van al lugar todavía, ¿no? Luego, otra acción que se hizo en esos años fue la proyección de la espiral en la Corte Superior de Justicia y de Libertad, ¿no?, en razón de señalar la impunidad en la que ha quedado este atentado hasta nuestros días. También se proyectó en el frontis de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no?, y también acá podemos ver en esta imagen, se pintó, gracias a una buena coordinación con el alcalde, en el frontis de la Municipalidad de Santo Domingo, ¿no? También la espiral se replicó muchas veces, ¿no?, en diferentes lugares, como por ejemplo acá se hizo sobre los arenales de Santo Domingo, que forman parte del entorno paisajístico de la zona intangible. Luego de esto, ¿no?, ya el proyecto llama la atención, y Víctor Bisch, quiero citar acá un comentario que él hace, ¿no?, de nuestro proyecto. Él dice lo siguiente, ¿no? El proyecto intangible surgió como un proyecto para llamar la atención sobre la destrucción del patrimonio, pero sobre todo para intentar restaurarlo en el imaginario colectivo. Se trata de un proyecto que no quiere quedarse en la simple denuncia, sino que hace algo con el objeto perdido e intenta recuperarlo en todas sus intensidades simbólicas. Es decir, de esa manera, ¿no?, se está claramente definiendo nuestra postura, ¿no?, la de utilizar el arte y la comunicación como una forma, ¿no?, de recuperación simbólica del patrimonio, como una forma también de activismo, ¿no? Y es aquí, con este insumo, se puede decir, con la experiencia de haber desarrollado todo este proyecto, es que se realiza el siguiente paso, que es el proyecto de investigación realizado ya en la Escuela Pública de Santo Domingo, ¿no?, la institución educativa 81526, ¿no? Bueno, obviamente que acá la justificación claramente pasa porque nosotros, con los estudiantes del semillero de investigación, que ya había sido formado desde el año 2017, habíamos ya establecido, ¿no?, en entrevistas a los expertos, ¿no?,
la necesidad de focalizar el trabajo de sensibilización con los niños que vivían en las zonas de influencia de los sitios arqueológicos, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, además, se elige trabajar en el pueblo de Santo Domingo, porque esta es una población que está sensibilizada, ¿no? Recordemos que acá se había proyectado ya el documental, y además, muchos de los escolares de la institución educativa de Santo Domingo procedían de familias de antiguos invasores de la zona arqueológica. Es decir, teníamos acá una oportunidad muy valiosa de intervenir en una población que realmente había estado lamentablemente involucrada, ¿no? Directa o indirectamente en un caso realmente muy, muy terrible, ¿no? De destrucción del patrimonio cultural, pero que ahora, a raíz de ese documental, había empezado ya a ver el patrimonio de otro modo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las entrevistas que les comentaba, ¿no? Ricardo Morales, cuando él lo entrevistamos, ¿no? En la etapa de diagnóstico, él nos dice lo siguiente, ¿no? Con los niños se deben priorizar acciones de comunicación y sensibilización hacia el patrimonio cultural para fortalecer su nivel de identidad y conocimiento de nuestra historia. Y ellos transmitirán esa valoración hacia su ámbito familiar y al resto de la comunidad. Es decir, lo que nos está diciendo Ricardo Morales acá es que los niños son la población idónea para intervenir y para trabajar cuando se trata de cambiar, ¿no? Los esquemas, ¿no? Los patrones culturales de una población con respecto al patrimonio arqueológico, ¿no? Bueno, entonces, el planteamiento del problema queda definido así, ¿no? ¿En qué medida la aplicación de una propuesta de comunicación integral influye en el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes de la institución educativa 81526 de Santo Domingo? Es decir, nuestro proyecto de investigación, lo que está implicando, ¿no?, la propuesta, es la de elaborar una propuesta de intervención para aplicarla en esta población escolar, ¿no?, con la finalidad de desarrollar la identidad cultural y con esto lograr la protección y la valoración del patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, el objetivo general de la investigación era determinar si esa estrategia, ¿no?, que se tituló Redescubriendo Nuestro Patrimonio, realmente influye en el desarrollo de la identidad cultural de estos escolares, ¿no? Y teníamos cuatro objetivos específicos, ¿no? El primero era identificar con un pretest el nivel de desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes pertenecientes al grupo experimental antes de la aplicación de la estrategia, luego aplicar la estrategia, ¿no? Luego determinar con un post-test el nivel de desarrollo de la identidad cultural alcanzado por los estudiantes de la institución educativa, ¿no? Luego de haber aplicado la estrategia Redescubriendo Nuestro Patrimonio. Y finalmente, evaluar el valor de la estrategia de comunicación aplicada y su potencial para contribuir al desarrollo de la identidad cultural en otras poblaciones con problemáticas similares. Entonces, bueno, solamente voy a hacer una mención muy breve a lo que es el marco teórico para que no nos excedamos del tiempo. Dos citas, ¿no? Una de Galán, ¿no?, que él nos habla de la necesidad, ¿no?, de lo imprescindible que es cuando se quiere trabajar, ¿no?, en educación por la identidad cultural, que estemos profundamente conectados a la realidad sociocultural en la que se mueve el alumno, ¿no? Por eso nos dice, ¿no?, que es imprescindible acercar al estudiante a su realidad misma con la intención de que él observe, identifique e investigue sus principales elementos de identidad cultural. O sea, lo que lo dice Galán es que hay que sacar al alumno de las aulas. Si queremos desarrollar la identidad cultural, hay que llevarlo afuera, hay que ver el patrimonio, experimentar el patrimonio, ¿no? Y bueno, la otra cita que voy a mencionar acá es la de Hernández Asensio. Él nos dice que, bueno, llamando la atención, ¿no?, sobre el escaso nivel, ¿no?, de conocimiento de las poblaciones rurales, ¿no?, sobre el patrimonio cultural y sobre la puesta en valor. Estamos hablando de poblaciones que viven al lado o bien cerca, ¿no?, de los sitios arqueológicos que han sido puestos ya en valor, ¿no? Prácticamente Hernández Asensio afirma de que los habitantes de las poblaciones locales apenas son conscientes de todo el conocimiento científico generado por la arqueología en el contexto de estos grandes descubrimientos arqueológicos que se han dado en la costa norte del Perú a partir de la década del 90 con el descubrimiento de la tumba del señor de Sipa.
Entonces, prácticamente acá ya nosotros tenemos establecido, ¿no? De que lo que tenemos que hacer, digamos, la estrategia acá más viable, ¿no? Para trabajar, ¿no? Para poder desarrollar este sentido de identidad cultural, para buscar la protección del patrimonio arqueológico, es trabajar con escolares, pero trabajar de manera vivencial, de manera que se vincule la experiencia, ¿no? Brevemente presento el diseño de nuestra investigación, que es un diseño pre-experimental, ¿no? Nosotros hemos trabajado con un solo grupo, ¿no? Aplicando un pre-test y un post-test, ¿no? Y según el esquema de nuestro diseño, ¿no? Hemos utilizado, ¿no? Como instrumento, la propuesta de comunicación integral que voy a presentar en las siguientes diapositivas, ¿no? Tenemos solamente un grupo experimental, ¿no? Y dos factores a determinar, que primero es el nivel de desarrollo de la identidad cultural en el pretest y luego en el post-test, ¿no? La medición se ha realizado con una encuesta de 22 preguntas, ¿no? Que fue aplicada a 32 estudiantes, ¿no? De secundaria, de tercera y cuarta secundaria del Colegio Santo Domingo, con el cual se pudo identificar los cambios significativos que se dieron en la identidad cultural de estos escolares, ¿no? Acá estamos apreciando lo que es la línea de tiempo del proyecto de investigación. Es decir, nosotros tenemos una estrategia, ¿no? Que fue organizada en 11 actividades secuenciales, pero que en realidad esta estrategia forma parte de toda una intervención en la cual hubo una etapa diagnóstica, que fue el año 2017, luego todo el año 2018 se aplica la estrategia, y el año 2019, con la acumulación de proyectos, se realizan las entrevistas en profundidad, ¿no? Además, todo esto, como ya comentaba, era alimentado, ¿no? Por el desarrollo previo del proyecto intangible, ¿no? Y la problemática social desplegada en las diapositivas anteriores, ¿no? Para una mejor comprensión de la estrategia de todas las actividades que se propusieron, fueron 11 actividades secuenciales. Acá las hemos desplegado de manera más ordenada, ¿no? Voy a comentar solamente algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la primera actividad fue la sesión didáctica en aula, ¿no? Donde se entregó una carpeta visual sobre culturas prehispánicas con proyección y discusión de videos. Luego, la segunda actividad fue la primera visita guiada a sitios arqueológicos, ¿no? Visitamos el Museo de la Huaca de la Luna, ¿no? Y en la actividad número 3, ¿no? Se presentó un ciclo de cine sobre patrimonio cultural, donde se proyectó el documental Pacificum. Esto fue en el Teatro Municipal de Trujillo. También se generó acá luego un debate, ¿no? Un conversatorio con los mismos escolares. Luego se realizó una segunda sesión didáctica en aula. La actividad número 5 fue especialmente importante, ¿no? Acá visitamos los sitios arqueológicos de la zona, ¿no? Pero con un guía profesional de turismo que hizo toda una explicación para los escolares, ¿no? Se visitó primero el Cerro Oreja y luego la Quebrada Santo Domingo en una caminata que duró pues todo el día, ¿no? Luego se realizó un concurso de dibujo que fue muy celebrado, ¿no? en la institución educativa. Luego se hizo un taller de fotografía, nuevas visitas también a sitios arqueológicos como fue Magdalena de Cao, ¿no? Y la Huaca del Brujo. En la actividad número 9 se visitó también Chanchán. En la actividad número 10 se presentaron, como parte de la inauguración de la exposición intangible, se presentaron números artísticos y contenidos visuales por parte de los escolares, ¿no? En la exposición intangible. En la actividad número 11 se hizo una visita guiada con estos escolares a la exposición y culminó con la acción del espiral humano, que la voy a mostrar al final en un video, ¿no? Bastante emotivo, donde se ve a los escolares en esta, ¿no? En esta acción performática, ¿no? Y bueno, solamente quiero mostrar en esa pantalla, ¿no? Lo importante que fue, por ejemplo, en la actividad número 10, involucrar a los escolares en esta exposición artística donde se mostraban todas las fotografías, ¿no? Aéreas, las fotografías también del paisaje, de los geoglifos, ¿no? De la zona arqueológica. También se mostraba todo el historial documental de la destrucción con información periodística. También se mostraban instalaciones, ¿no? Como se mostraba la reconstrucción del triple espiral. Y en medio de todo esto, los escolares participaron con obras hechas por ellos, ¿no? Maquetas,
dibujos también, poemas, ¿no? Y en la inauguración participaron activamente con una danza, ¿no? Como pueden ver acá en las fotografías que se presentaron en la noche de inauguración, ¿no? El video de inauguración se puede ver en este enlace, no lo voy a mostrar ahora por razones de tiempo, pero sí lo dejo acá para que lo puedan, sea ustedes ver también más adelante, accediendo, ¿no?, a las presentaciones de las diapositivas en la plataforma de Perú Conciencia. Voy a pasar ahora a mostrar los resultados de la investigación, ¿no? En el lado izquierdo tenemos el cuadro vinculado al conocimiento del patrimonio cultural de Santo Domingo. Estamos viendo que en gris, ¿no?, en color gris fue el pretest, ¿no? Se tenían, la mayoría de los estudiantes estaban ubicados en el nivel regular y poco en el pretest, pero en el posttest pasa a desplazarse las barras hacia el color rojo, hacia mucho conocimiento y en menor medida regular conocimiento, ¿no? Es decir, se pasa de un 6.3% a un 43.8% de mucho conocimiento del patrimonio cultural. En el segundo cuadro vemos, con respecto a la identidad lograda, ¿no?, la identidad cultural con el patrimonio de Santo Domingo, vemos que en el pretest, ¿no?, esta identidad estaba en el nivel mucho, en 28%, y en el post-test pasó a un 66%, ¿no? Es decir, un desarrollo notorio, ¿no?, bastante, ¿no?, significativo en el desarrollo de la identidad cultural. Luego acá también en el pre-test vemos que tenemos, con respecto a la participación en proyectos relacionados con el patrimonio cultural, ¿no?, tenemos en el pre-test un 56% de alumnos que solamente participan, y en el post-test tenemos un 94%, es decir, también un crecimiento o un aumento, ¿no?, exponencial, ¿no?, de los escolares a favor del desarrollo de la identidad cultural, ¿no? Finalmente, acá también apreciamos cuál fue la actividad que ellos más apreciaron de todas las que se hicieron en la estrategia. En primer lugar aparece la visita guiada a las zonas arqueológicas y luego la visita guiada a la muestra intangible. Es decir, lo que estamos confirmando acá es que lo que más involucró a nivel afectivo y también emotivo, ¿no?, de esto, a esos escolares fue la participación en actividades que demandaban salir de las aulas, ¿no?, salir de las cuatro paredes, ¿no?, salir del colegio y tomar contacto directo con la realidad. Sin embargo, nosotros no quisimos quedarnos solamente con los datos fríos de la encuesta y decidimos hacer también unas entrevistas en profundidad con algunos sujetos que habían participado activamente en la investigación, ¿no? Y bueno, se hicieron 8 entrevistas en profundidad, yo solo te voy a mostrar acá capturas de pantalla de 2 de ellas, ¿no? La estudiante Lilian Castillo, por ejemplo, que participó como parte del cuarto grado de secundaria, ¿no?, del Colegio de Santo Domingo, ella nos decía esto, ¿no?, que antes de la intervención, ellos tenían vergüenza de decir de dónde eran, ¿no?, porque creían que Santo Domingo no tenía nada, que era un pueblo así sin ninguna importancia, ¿no? Pero luego, ¿no?, cuando ya tomaron conciencia de ese patrimonio, ahora ya sentían orgullo de decir, ¿no?, somos de Santo Domingo y tenemos ese patrimonio acá, y todos los que quieran venir a conocerlo pueden venir, nosotros se lo vamos a mostrar, ¿no? Luego la docente, Hetzel Álvarez, que fue la coordinadora del proyecto en institución educativa, y con la cual estamos muy agradecidos, ¿no?, ella también valoró enormemente, ¿no?, la experiencia realizada, comentando de que cada vez que nosotros salíamos con los escolares, ¿no?, una visita de campo, una salida, etc., ellos, los niños volvían muy motivados a las aulas para volver a trabajar, ¿no?, para trabajar los proyectos ya con sus docentes ya en aula. Como conclusiones, ¿no?, ya para ir avanzando con esa parte, se confirma que la aplicación de la estrategia, entonces redescubriendo nuestro patrimonio, contribuyó efectivamente al desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes de la institución educativa 81526 del Centro Poblado Santo Domingo. Estas entrevistas en profundidad arrojaron información relevante sobre el desarrollo de la identidad cultural y la autoestima de los escolares en relación al patrimonio cultural, así como las expectativas acerca de la protección y gestión de sus recursos arqueológicos, ¿no? Es decir, las entrevistas en profundidad nos sirvieron como una especie de mapeo ya en profundidad de cuál había sido el cambio a un nivel más profundo con los sujetos participantes en la investigación.
Asimismo, podemos mencionar que la investigación nos ha permitido comprobar que la comunicación, ¿no? Cuando es asumida como el eje transversal de una estrategia de intervención cultural, realmente puede convertirse en una herramienta social de primer orden para fortalecer nuestra identidad y así contribuir efectivamente a la lucha por la defensa y protección de nuestro patrimonio arqueológico. Ahora sí quiero mostrar este video, que es el video de la estrategia, el video resumen de la estrategia realizada, y es, bueno, me voy a permitir compartirlo porque dura solamente 4 minutos, pero es muy emotivo ver acá a los estudiantes cómo participaron realmente activamente en la investigación realizada. No lo voy a poner a continuación. Encontrarás a tu padre hundiendo en la tierra tus manos, acaricias nuestra madre, Pachamama es madre de nuestro universo, Pachacama es Tahuantín suyo de nuevo. Ojos guerreros, apuntándole bien al cielo, eleven sus voces hermanas, que ya no hay tiempo a mañana, Pachacuti es tiempo que vuelve de lejos, Pachacuti es Tahuantín suyo de nuevo. Vienen bajando los apus, cantando en idioma de trueno, que tu corazón es de fuego, Huiracocha es luz que creó el universo, Huiracocha es Tahuantín suyo de nuevo. A las 4 direcciones, el rayo ya viene avisando, que nos encuentre cantando, Tahuantín suyo, sueño de nuestros abuelos, Tahuantín suyo, aquí comienza de nuevo. Y encontrarán a su padre, hundiendo en la tierra sus manos, acaricias nuestra madre, Pachamama es madre de nuestro universo, Pachacama es Tahuantín suyo de nuevo. Apuntándole bien al cielo, eleven sus voces hermanas, que ya no hay tiempo a mañana, Pachacuti es tiempo que vuelve de lejos, Pachacuti es Tahuantín suyo de nuevo. Hermanos,
ya vienen bajando los apus. Bien. Ese fue el video de la investigación realizada. Y quiero terminar ya muy brevemente con las últimas diapositivas. Bueno, volviendo a la primera, ¿no? O sea, la pregunta, ¿no?, de la charla, ¿no? ¿Pueden entonces el arte y la comunicación contribuir a la defensa de nuestras zonas arqueológicas? Bueno, yo creo que nuestra investigación ha demostrado que sí es posible. ¿Y es posible por qué? Porque el patrimonio cultural solamente se redescubre efectivamente a través de la experiencia directa. Y esa experiencia se logra involucrando a las poblaciones en acciones sostenidas de arte y comunicación que presenta el patrimonio de forma vivencial y atractiva. Es decir, debemos sacarnos ese chip de que el patrimonio se debe conocer de memoria, como se hacía antes, ¿no? Lo que debemos hacer ahora es más bien integrar estas tecnologías que tenemos, ¿no? Como las tecnologías digitales, pero también las artes visuales, como se ha hecho en el proyecto Intangible, ¿no? Para poder vincular nuestra experiencia del patrimonio, ¿no?, con una visión mucho más estética y también más cercana, ¿no? En el sentido de que si estas culturas prehispánicas, ¿no?, tan sorprendentes, ¿no?, que nos han dejado un legado tan valioso que hemos tenido en el Perú, trabajaban con un niveles tan altos, ¿no?, de desarrollo artístico, ¿por qué no también usar, ¿no?, esa misma herramienta artística para acercar el patrimonio a la gente y de esa forma poder lograr su protección, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero solamente cerrar anunciando de que la investigación que se ha presentado ahora va a ser publicada próximamente en un artículo en la revista Kingdom, ¿no?, de la revista del Museo de Historia Natural de la Universidad Privada de Nuevo Orrego. Va a salir el número de diciembre de este año. Y además, las próximas acciones del proyecto Intangible van a estar vinculadas al proyecto ahora titulado Intangible, Reconstruyendo Nuestro Pasado, que fue ganador del concurso de proyectos de arte para la transformación e innovación social del año 2020, o sea, este año, ¿no? Y que durante el año 2021 vamos a proponer nuevas intervenciones en el pueblo de Santo Domingo, para contribuir, para continuar trabajando por la defensa del patrimonio cultural, ¿no? Solamente brevemente, estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado para nuestra investigación, y esos son algunos enlaces de interés que también yo los dejo para las personas que estén interesadas, ¿no?, en entrar, ¿no?, la página del semillero de investigación, la página también del proyecto Intangible, y algunos videos, ¿no?, sobre el proyecto desarrollado que no ha habido tiempo de mostrarlos ahora, el formato que tenemos acá en el evento, ¿no? Muchas gracias por su atención y bueno, creo que nuestro compañero Neido va a ver si acá lo tenemos. Gracias, José Carlos. Muy interesante exposición, sobre todo entender finalmente que es importante conocer para empezar a valorar. Y creo que tu investigación, tu proyecto, justamente ha demostrado eso, ¿no? Exactamente, sí. Los felicito desde ya y agradezco a la Universidad Privada Antonio Orrego por hacer posible esta charla que ha permitido que más gente sepa que el arte y la comunicación sí, por supuesto, intervienen de manera positiva en la defensa del patrimonio cultural de nuestro país. Ahora permítanme, por favor, invitarlos a la siguiente charla. La siguiente charla de las 11 de la mañana, que se titula Entender a la sociedad peruana desde sus cárceles, el caso del establecimiento penitenciario Mujeres de Chorrillos, que estará a cargo de Chloe Shari Neira. Y es una charla, gracias a la institución Instituto Francés de Estudios Andinos. Nuevamente, José Carlos, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Con esto cerramos la transmisión.